Casi tres años. A ver, más. Sí. Tres, no. 2008, más de tres años y medio de reuniones, decenas de asambleas, debates múltiples, voces coincidentes, disidencias, enojos, intensidades, apasionamientos. Todo tipo de discusiones y debates se han ido desplegando en este espacio original, único, extraño, que se repite sábado por medio desde hace tanto tiempo y que sin embargo sigue multiplicándose, sigue escribiendo, propone a la Asamblea esta onceava carta, quiere decir que hubo 10 cartas previas donde se discutieron muchas cosas que hoy vuelven, donde se discutió también la educación, la salud, la asignación universal, las AFJP, el latinoamericanismo, el enemigo. No hemos nunca dejado de escucharnos, de debatir entre nosotros, de señalar nuestras discrepancias, porque me parece que a lo largo de estos años hemos podido construir un espacio de fraternidades, un espacio en el que el lenguaje político alcanzó relevancia, intensidad, profundidad, que hemos cometido errores, que hemos ido por lugares donde de repente nos encontramos con un callejón, que hemos abierto también avenidas en el discurso, en las ideas y en los debates de esta Argentina intensa y extraordinaria, no me cabe la menor duda. Hoy estamos cerrando un año extraordinario como ha sido el año 2011, que tiene un jalón fundamental que ha sido nada más ni nada menos que un triunfo tremendo en las elecciones de octubre, que viene cerrándose con leyes complicadas como la que señaló Horacio, pero que también incluye otras leyes fundamentales e históricas como el Estatuto del Peón Rural, la Ley de Tierras. Todo eso tiene que ver con la diversidad, la complejidad, la dialéctica de este proceso histórico, que incluye también el discurso de Moyano del otro día, que incluye la respuesta absolutamente directa pero indirecta en su discurso al mismo tiempo de Cristina en Mendoza, que tiene que ver también con el papel del sindicalismo, tiene que ver también con el papel de distintos sectores sociales. Nosotros nombramos a la UIA en esta carta y no lo hacemos con complacencia, y sin embargo la UIA ahora está ocupando un lugar significativo en lo que es este momento del proyecto kirchnerista. Con esto quiero decir que son muchas cosas que en esta historia que no es transparente, que no es un arroyo cordobés que baja y que podemos ver el fondo, sino que está de alguna manera con todo lo que tiene que ver con la complejidad de la vida argentina, tiene que ver con lo intenso, lo decisivo, pero también con lo oscuro, no resuelto, incompleto, fallido de la historia nacional, que abarca muchos procesos e incluso las maneras como debatimos toda la historia nacional. Cada carta, cada uno de nuestros debates, no quiere ser el lugar de la verdad, el lugar de lo unívoco, el lugar que ya tiene resuelto qué hay que decirle a Cristina para que Cristina actúe, sino que son cartas y son intervenciones que quieren ser parte caudalosa de este momento sumamente desafiante, y uno podría utilizar un adjetivo muy potente que pocas veces utilizamos en la vida, pero que vale la pena utilizarlo, que es lo maravilloso de este momento histórico argentino, con sus contradicciones, sus tensiones, sus opacidades, pero también su voluntad de transformación, su capacidad de haber dado vuelta una página muy tremenda y oscura de la historia argentina y colocarnos nada más ni nada menos que a nosotros en experiencias como estas, en experiencias que son también replicables en muchas otras formas de actividad social, política, que vienen desarrollándose en toda la Argentina. Carta Abierta es una de esas voces, y creo que a lo largo de estos años lo ha hecho con dignidad. Me parece que lo hemos hecho respetando siempre una suerte de acuerdo entre nosotros, que es el acuerdo de la diversidad. Acá hay compañeros que vienen del peronismo, de las izquierdas diversas, compañeros que se acercan por primera vez al debate político, y a mí no me parece que nosotros podamos zanjar una discusión, por ejemplo, en una asamblea de Carta Abierta, sobre el capitalismo y el socialismo. Sería absurdo, y menos en una carta onceava, que es una carta pública, que sale al ruedo,
definir el futuro de la sociedad. No es nuestra tarea. Nosotros sí podemos discutir anarcocapitalismo financiero, podemos discutir lo que hoy significa las políticas de concentración. Todo eso están discutidas en esta carta y en gran parte de los debates de la Asamblea. Lo que no podemos es asumir la posición de uno transformándola en la posición del conjunto de la Asamblea de Carta Abierta. Eso no tenemos que hacerlo, no debemos hacerlo, porque también la idea de socialismo está puesta en cuestión de un modo diferente a como está puesta en cuestión la idea de capitalismo, pero también está puesta en cuestión. O acá hay alguien que me va a decir que el socialismo es una palabra inmaculada que pasó libre por la historia sin haber dejado su propia pena. De la misma manera que la palabra peronismo también tiene sus infinitos problemas. Bienvenidas las diversidades, los problemas, lo no resuelto, lo infinito de cada uno de estos conceptos. Por supuesto que nos sentimos más cerca, y esta carta tiene un título que es la carta por la igualdad. Es la carta por la igualdad, y esto significa haber recuperado una palabra extraordinaria de las tradiciones emancipatorias, populares, democráticas, latinoamericanas y universales. Y celebramos que la presidenta de nuestro país venga utilizándola sistemáticamente en todos sus discursos. Lo que Carta Abierta hace es tomar esa palabra y darle más vueltas, meterse más a fondo con la significación de esa palabra, sacarla cada vez más del ostracismo en la que estaba esa concepción y ponerla en el centro de la escena política. Esta es una carta que, como todas las cartas, tiene logros, tiene deficiencias, le faltan cosas. Es interesantísima esta asamblea para que aquellos que se dediquen a revisarla puedan repuntualizar algunas cosas y sacar otras que no están bien. Estoy de acuerdo que con el tema de la educación se cuela mal esa frase porque está puesta en soledad, y dicha en soledad es una frase que no da cuenta de lo que ha pasado en estos años. Pero, y que falta hablar de salud, pero acá ha habido muchos foros de salud y Carta Abierta se ha expresado y ha sido escuchada, y que seguramente todos pensamos que ahí hay una deuda no resuelta, y así en muchas otras cosas. Pero estamos llegando al final de este año, estamos llegando de alguna manera a la culminación de un momento que abre otro momento histórico, que va a ser complejo, que va a ser difícil, que va a ser desafiante, que va a ser apasionante, que va a ser decisivo, y Carta Abierta es un actor importante de lo que ha sucedido, de la historia que quedó a nuestras espaldas y de la historia que se abre. Y es un actor importante porque tiene dentro suyo una multiplicidad democrática y apasionada de voces. Sepamos respetarlas, nos espera un 2012 extraordinariamente fuerte. Vayamos junto con un proyecto que nos ha cambiado la vida a cambiar la vida de la gente. Planteado por Ricardo, por lo que acaba de plantear Ricardo. Se le confiere al equipo de coordinación la posibilidad de tomar alguno de los temas que fueron señalados por la Asamblea para introducir esos cambios o corregir, y en tal caso dar por aprobada la Carta 11.